Comenzamos. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Fut Femenil Radio. Hoy, lunes 29 de julio del 2013, en nuestro programa número 11 ya, a través de pues este medio que es la internet, desde la preparatoria José Ramón Fernández, les saluda Fabiola Vargas y bueno, pues voy a saludar a nuestras compañeras de esta noche, recordarles que también en esta preparatoria José Ramón Fernández hay licenciatura, justo están en clases en este momento y bueno, las inscripciones están abiertas. ¿Cómo estás, Lucrecia? Muy buenas noches. Hola, Fabiola, buenas noches. Buenas noches a los que nos están escuchando. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Aquí, pues como siempre, pasando, cruzando la ciudad para llegar y hacer este programa. Pero con mucho gusto agradecemos también el apoyo en la producción del profesor Cuauhtémoc Miranda. En ausencia de nuestro querido Bruno, que todavía no regresa de la vacación, quien fuera él. Así es, sí, él sigue de vacaciones y bueno, pues el profesor Cuauhtémoc, que es coordinador de la licenciatura, no es cualquier persona, aquí es una personalidad la que tenemos en la producción, Lucrecia. Así es, y le agradecemos mucho que nos esté ayudando en esa parte y que entre al quite para no dejarnos solas y desamparadas. Así es, así es. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que integra esta institución, que como siempre nos da todo el apoyo. Y vámonos hasta Tijuana, no, hasta San Diego, Lucrecia, saludando a... a nuestra queridísima Andrea. Hola, Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos saludos a ustedes y también al público. Pues ahí está Andrea Rodebaugh desde San Diego, gracias a la tecnología, después de unas... pláticas o bueno, todo lo que están haciendo con FIFA, por ahí anduvo la semana pasada y ya está ahora pues en lo que viene siendo el lugar en el que está viviendo. Bueno, pues rápidamente vámonos a la información. Les voy a comentar que vamos a tener como invitada a una jugadora que bueno, pues mucha gente la conoce en el medio, está por llegar aquí a las instalaciones. Ella es Arely Martínez Santos, María Arely Martínez Santos, mejor conocida como La Chaparra, en el medio, y bueno, la estamos esperando ya a punto de llegar, más adelantito vamos a tener la entrevista con ella, así es de que pues quédense, la verdad es que tiene muchas cosas interesantes que compartir Arely, una jugadora de muy, muy amplia experiencia. Y bueno, tocando lo que es la selección nacional, están en Colombia, la selección nacional sub-20, en el torneo de las flores, parece que, bueno, pues les está yendo bien, tienen dos victorias por ahí, la información completa la pueden encontrar en la página de la Femex Food, femexfood.org.mx o .org.mx, ahí van a encontrar completamente la información de la presentación de la selección mexicana sub-20 en Colombia, este torneo que se hace cada año y bueno, pues han asistido para... pues empezar este fogueo que tienen rumbo a sus respectivas eliminatorias prontas. Andrea, ¿cómo está ahora el tema de la Liga Nacional de Estados Unidos, pasando rápidamente ya a este, pues lo que siempre, perdón, estoy un poco lenta hoy. A ver. Estás arrancando como en tercera, Fabiola. Como que quiero, no sé, tengo las ideas ahí medias atrapadas. Medias alborotadas. Háblanos de la... Yo creo que ha sido mucha información y mucha actividad, ¿no? Sí, ayer domingo hubo mucha actividad en el fútbol femenil. Y bueno, pasemos a la Liga Nacional de los Estados Unidos con la información de Andrea Rodebaugh. Sí, pues tenemos un nuevo líder, algo que hace unas semanas parecía imposible porque había dos equipos pues, que se habían ya disparado y estaban muy por encima de los demás equipos, pero ahora está en primer lugar el equipo de Kansas, quiere el título, es evidente, quiere el título, entonces pues se va a poner bueno ahora el cierre y la recta final, de hecho termina la liga a finales del mes de agosto, entonces ahora sí estamos ya entrando en los últimos partidos, y bueno, es obvio que Kansas quiere ese título, lo quiere pelear. Entonces va a ser un partido muy interesante el domingo, que va a jugar contra Portland, el equipo
los Thorns, que había estado en primer lugar mucho tiempo, después lo superó el equipo de Sky Blue. Pero bueno, ese va a ser el partido que se televisa, entonces va a ser muy interesante. Si tienen la oportunidad de ver Fox Soccer, pues se pueden ver este partido. Fíjate, esto de la transmisión, Andrea, ¿es solo en Estados Unidos o ya lo están abriendo hacia otras cadenas en México? Porque justo una chica que escribe también en otro sitio sobre la Liga de Estados Unidos, pues comentaba que para ella fue complicado el no poder ver su equipo favorito. No recuerdo en este momento cuál es su equipo favorito, pero pues toda la temporada las había visto, y ahora que viene lo más bueno, pues ya no tiene acceso por internet. Sí, no sé si sea en otros canales, en otros canales creo que no. Yo creo que lo importante es que tenga su compañía de cable, transmita lo de Fox Soccer, porque curiosamente yo estando en mi pequeña isla del Caribe, logré ver uno de los partidos a través de Fox Soccer. Entonces, en otros países sí se puede ver siempre y cuando sea a través de Fox Soccer. Bueno, pues ahí está. Interesante lo que está pasando en la Liga Nacional de Estados Unidos. Entonces, se viene una buena etapa, hay un cambio, como dices, de posiciones. De hecho, hubo cambio de jugadoras hace poco tiempo. Por ahí felicitamos por Twitter a Pamela Tajonar, porque la semana anterior había debutado en esta liga. Nos contestó que pues estaba muy contenta, gracias, dice ahí también en el mensaje. Y bueno, pues la actividad de las mexicanas, ¿cómo está, Andrea? De hecho, ese fue el partido que se transmitió, donde debutó Pamela. En ese partido jugado pocos minutos, lo comentamos en el programa pasado. Y bueno, la participación de las mexicanas, pues no ha sido lo que uno quisiera, ¿no? Y ya van varios comentarios que yo he escuchado, tanto en las transmisiones como de otras personas, que dicen que evidentemente es algo que México tendrá que valorar, a ver si eso es lo que se busca, pero que las mexicanas van a poder aprender mucho de estar entrenando en este medio, de un entrenamiento muy formal, muy profesional, entre jugadoras de alto nivel, en otro ambiente, ¿no?, diferente a las que ellas conocen, y dan por hecho que es uno que no conocen las jugadoras, que a lo mejor eso sí se puede debatir un poco. Y pero lo importante, yo creo que va a ser este partido que se va a jugar en septiembre, que supongo que la mayoría de ellas las van a convocar a selección nacional para enfrentar a Estados Unidos, y ahí yo creo que se va a poder pues ver realmente cuál ha sido el mejoramiento de estas jugadoras, porque pues deberían de ser las titulares en la selección mexicana, van a jugar contra las norteamericanas, con las cuales están entrenando y sin embargo no compitiendo. Pero ese partido va a ser interesante para evaluar, yo creo, la participación de las mexicanas en la liga. También se me hace muy curioso notar que uno de los cambios que sí se hizo fue el de René, que era una jugadora que estaba destacando mucho para Kansas. De hecho, había iniciado en 8 de los 11 partidos que ella había jugado, y había jugado 682 minutos, había metido 5 goles, estaba ya en la tabla peleando por goleo, cuando la cambian al equipo de Seattle, pues solo ha iniciado en 3 partidos, apenas pues lleva 289 minutos, pero tiene 0 goles. Y su compañera Teresa Noyola, que parece que ese fue el cambio que hicieron, porque Teresa salió del Seattle y se fue a Kansas, ella también había iniciado en 8 partidos de 11, había acumulado 758 minutos jugados, tenía un gol, pero actualmente no ha iniciado en ningún partido, y de los 5 en los que ha participado apenas lleva 60 minutos, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no?, que René Cuellar había sido una figura ya en un equipo que pues se veía que solo tenía que conjuntarse un poquito, y parece que ya en lo que es la tabla de goleo pues ya la sacaron un poco de la jugada, y Teresa Noyola pues ni siquiera está participando. Entonces, sí es muy interesante ver, ¿no?, la participación de las mexicanas, cómo se han desarrollado los resultados de estos cambios, y bueno, ojalá y ese partido en septiembre que van a jugar pues se pueda valorar algo. Oye, Andrea, y es si no mal recuerdo, este cambio de jugadoras es como una suerte de ficheo para nivelar los niveles de los equipos. Pues hacen algún tipo de cambio,
Y es para, sí, para nivelar. La verdad no sé si a principios de temporada dijeron, ¿no? Pues a media temporada vamos a ver, se puede hacer algún tipo de cambios. O si simple y sencillamente el equipo que no va tan bien, porque si algo no iba muy muy bien, claro, no se habían incorporado todavía sus estrellas. Es también a raíz de la incorporación de las estrellas que empieza a mejorar Seattle. Pero ha beneficiado a un equipo, pero no necesariamente a las jugadoras, y sobre todo pensando desde el punto de vista de las jugadoras mexicanas, pues no ha favorecido realmente a las mexicanas. Sí, la verdad es que pues en este caso lo que comentas de René Cuellar y de Noyola, la verdad es que pues no les vino nada bien. No, pues a René más bien le cortó como el ritmo, ¿no? Exactamente. Finalmente. Hay que recordar que, bueno, las goleadoras también requieren del apoyo de sus compañeras, ¿no? Ella ya estaba teniendo un entendimiento ahí con este equipo con el que estaba, y resulta que ahora entre menos juega y los pocos minutos que juega, pues tal vez le está costando trabajo el acoplamiento con sus compañeras. Qué lástima, porque bueno, pues lo estaba haciendo bastante bien, y ojalá que en estas fechas que restan pues puedan ir tomando nuevamente el ritmo todas estas jugadoras mexicanas, ¿no? O mexicoamericanas que están integrando la liga. Sí, sí, es lo que tenemos que ver ya en esta recta final, y al final de la temporada, pues es hacer esa valoración, ¿no? Tanto selección nacional como las jugadoras, si realmente tan solo estar entrenando es lo que las va a beneficiar. Sí, así es, y bueno, pues esperemos que en este partido que van a tener en septiembre con el equipo nacional, pues puedan mostrarse. La verdad es que, por ejemplo, Mónica Ocampo, que juega en Estados Unidos, vino a participar aquí en la final nacional de la Liga Mayor, tuvo un muy buen torneo, hizo alrededor de 5 goles en 3 partidos, entonces, bueno, se habló y que venía en muy buen ritmo y seguramente con todas las ganas después de que no había tenido mucha participación. Aprovechó la oportunidad, así es de que bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte, ya tenemos aquí, está llegando nuestra invitada, y bueno, pues quédense, viene la entrevista con Arely Martínez, regresamos. No te quedes fuera de lugar, enseguida regresamos. ¿Periodismo deportivo? ¿Te apasiona el deporte? Estudia con nosotros la licenciatura o el bachillerato en periodismo deportivo y realiza tu sueño. Contamos con expertos en cada una de las áreas. Mayores informes en www.prepajoseramonfernandez.com o al 5171-8536. ¡Te esperamos! ¿Quieres entrenar tu cuerpo y mantenerte en forma? Entonces, Endorfina Estación. Practica CrossFit. Mayores informes en Facebook. Búscanos como Endorfina Training o a los teléfonos 4596-3455. Celular 55-5508-3181. Eje 5 Sur, número 32, Colonia Nápoles, entre Insurgentes y Pensilvania, en el Distrito Federal. Estás en Foot Femenil. Regresamos. Bien, pues regresamos a Foot Femenil Radio, nuevamente ya estamos aquí en vivo, en nuestro programa número 11 ya. Lucrecia, hemos sobrevivido más de 2 meses cuando pues no esperábamos hacerlo. Así es, contra viento y marea, contra tráficos terribles, inundaciones espantosas, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que seguimos aquí, que nos siguen escuchando, que Andrea tampoco se ha desesperado desde aquellos lares donde nos acompaña todos los días, bueno, todos los lunes. Hemos tenido la fortuna de que nos acompañe desde cualquier parte del mundo, Andrea, y platícale un poquito y rápidamente a la gente del curso que tienes en Tijuana, que estás dando. Sí, es un curso de verano, es para niñas de 8 a 16 años, es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, son 3 horas diarias ahí en las instalaciones de la Romero Manso, que es un
deportivo que está ahí cerca del aeropuerto en la ciudad de Tijuana. Y pues invito a todas las niñas que estén interesadas, que se presenten para participar, van a aprender, van a jugar, se van a divertir. Y bueno, queda todo lo que resta de esta semana y la siguiente de todo el curso de verano. Bueno, pues aprovechen, chavas, no me dejará mentir Arely ahorita que la entrevistemos, creo que podrían aprovechar una buena entrenadora ahí en Tijuana como es Andrea Rodebaugh. Y bueno, yo comento que también ya empezamos a activarnos en el fútbol, ¿no? O sea, estábamos como en la parte de promover y todo esto, pero también ya estamos trabajando. Les comento que en Satélite, voy a organizar ya los torneos de fútbol 6, fútbol 5, en las instalaciones de Planet Goal, ahí muy cerquita de Mundo E, sobre Periférico, pueden inscribirse, les voy a dejar el correo info@futfemenil.com para que pidan informes. Vamos a tener torneos de fútbol femenil locales y después vamos a salir a jugar Interplanets, así es de que vienen proyectos muy interesantes, está por terminar la temporada y en 2 semanas iniciamos la nueva, así es de que pues están cordialmente invitadas a formar sus equipos de fútbol 5 y fútbol 6, saliendo un poquito de lo común que es el fútbol 7 y el fútbol soccer. Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a presentar a María Arely Martínez Santos, alias La Chaparra. Así es, Fabi. Bueno, saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues muy contentas de tenerte aquí, Arely. Gracias. La idea es que la gente te conozca. Tienes una gran trayectoria como futbolista y creo que puede ser un gran ejemplo para las niñas hoy en día. Tu trayectoria es muy interesante. Y bueno, háblanos un poquito de tus inicios para que sepan de dónde vienes. Bueno, yo empecé jugando fútbol gracias a mi papá. Él jugaba en una liga dominical y pues a mí me encantaba ir a verlo jugar. De ahí me nació el gusto por el fútbol. Y pues él me inscribió a un equipo de niños cuando yo tenía 8 años. Y de ahí empecé a agarrar amor al fútbol. Duré como 3-4 años con el equipo Dragones, hasta que entré a la secundaria y ya ahí fue donde empecé con el primer equipo femenil, que yo estaba en la primaria y jugaba ya con niñas de prepa. Y ahí de ahí estuve jugando en la Autónoma de Guadalajara en la secundaria y después fui a Córdica, donde bueno, tú fuiste mi entrenadora. estuve ahí 2-3 años. Después Leonardo Cuellar me vio en Copa Telmex, si no me recuerdo, 2004, 2005. Y de ahí me llamó a selección a participar, a hacer pruebas. Y pues me quedé en la sub-17. Estuve un tiempo yendo a concentraciones. Después pues me dejó de llamar. Y otra vez tuve participación en el 2006, me parece, para mi primer mundial en Rusia, que participé. Y de ahí tuve varios torneos, tuve un torneo en China, tuve participación con la selección mayor, Good Luck Beijing, también tuve participación en 2007 en Panamericanos, Río de Janeiro, con la sub-20, 2008 también participé en un premundial, ya no me tocó ir al mundial en Chile, clasificamos para el mundial. Y la última participación que tuve fue en la Universidad 2011, que fue en Shenzhen, China. Y ya, ahorita pues estoy participando actualmente con mi universidad, UTLAP, Universidad de las Américas Puebla, donde pues actualmente ahí estudio y pues todavía hasta que termine mi carrera ahí estaré participando con ellas. Pues toda una trayectoria. Yo me estaba acordando hoy de aquella, no sé si tú la recuerdes, pero estábamos en Los Olivos, en Jalisco, donde entrenábamos, y me acuerdo que nos sentamos contigo, Alejandra Dávila y yo, a decirte que creíamos que ya estabas lista para ir a selección nacional, no sé si te acuerdas sí, de aquella sí, me acuerdo. Plática. Y me pregunté, ¿qué pensó Arely en ese momento cuando le dijimos que ya estaba lista para ir a selección nacional? Pues para mí era como un gran reto, yo apenas no tenía mucho tiempo de jugar fútbol, tenía 15 años, me parece. 14 y 15 años. Pero sin embargo, a mí siempre me han gustado los retos grandes y yo pues tenía muchas ganas de participar en selección. Entonces, pues yo nada, estaba esperando el momento en que Leonardo Cuellar pues volteara a ver, ¿no? Hacia, pues a lo que estaba jugando. Y sí, para mí ustedes fueron un gran ejemplo porque pues ya ustedes ya habían tenido participación con selección mexicana.
y yo las veía como mi ejemplo a seguir. Yo era como, quiero ser como Fabi, quiero ser como Dávila. Y sí, ustedes me inspiraban. Y gracias a Dios, pues sí, tuve varios torneos con selección. Ok, no, pues qué bonito lo que acabas de decir. No le pagamos, ¿eh? Déjenme, les digo. El tomatazo. Por aquí abajo le pasamos el billetito. No, bueno, pues la verdad una gran trayectoria. No sé, Andrea, si tú le quieras preguntar algo a Areli y después Lucrecia, adelante. Si bien me acuerdo, llegó un momento, ¿no?, que escogiste la escuela. Sí. Te habían becado, ¿no? Entonces tuviste que escoger entre selección y hacer tu carrera. Sí, y de hecho, volteando para atrás, ¿qué opinas tú acerca de la decisión que tomaste, ¿no? Creo que... Porque hay muchas jugadoras que llegan a este momento, su sueño más grande es jugar en selección, pero llega un momento en que ya tienen que también pensar en hacer una carrera y se encuentran en esta parte agua, ¿no? Esta decisión importantísima. Entonces me interesa mucho ver cuál es tu opinión. Creo que hice la decisión correcta. Creo que lo máximo que puede alcanzar una jugadora en fútbol femenil es una beca académica. Eso siempre lo he pensado y siempre lo he tenido en mente. Y para mí me hubiera encantado jugar un mundial sub-20, pero lo que ahorita tengo y lo que ahorita he logrado académicamente, creo que no lo cambiaría por un mundial. O sea, porque sigo teniendo, gracias a Dios, satisfacciones con mi equipo, sigo teniendo participación en fútbol, y bueno, ¿qué triunfo más grande que tener una carrera y un título que pues me va a durar toda la vida? Obviamente, pues me encantaría seguir participando en selección femenil mexicana, pero pues hay momentos que tienes que tomar decisiones y pero creo que... Eres muy joven todavía, ¿cuántos años tienes? 25. Sin pena, yo te digo cuántos años tiene Fabiola. 25, sí. Ay, está bien chavita, está bien chamaquita, ay, mirita. ¿Sí? ¿Tú quieres comentar algo? ¿Preguntarle algo? No, no sé si ya terminó de lo que estaba diciendo, la interrumpiste. Perdóname, es que yo pienso que sigue siendo joven e incluso te he visto jugar últimamente y creo que estás en la mejor etapa como futbolista. Pues... Además de que, curiosamente, en la Liga Nacional de Estados Unidos le hicieron una entrevista a una Cristi Rampón, uh-huh, que juega en el equipo Sky Blue, que lleva muchos años jugando en la selección nacional. Y ella tiene 38 años y aspira, wow, a jugar el Mundial de Canadá en el 2015. Entonces, bueno, si ella pudo, porque... Porque yo no. Además tiene dos hijos. Oh, y las, bueno, o sea, las niñas han vivido con ella toda... Tiene 38 años y tú 25, pues... Ah, claro. Sí, de que se puede, pero siento que ahorita, como son etapas, ¿no? Y ahorita estoy terminando, ya, si Dios quiere, en diciembre me gradúo. Y claro que me encantaría, si no en el fútbol, seguir en el deporte. A mí me encanta competir en lo que sea. Entonces, sí, espero que igual me toque otra universidad. Todavía tengo en mente hacer la maestría, entonces, pues si Dios quiere, en el 2014, no, 2015, pues si me toca, pues sí, me encantaría ir. ¿Qué estás estudiando en la UDLAP? Ciencias de la nutrición. Ciencias de la nutrición. Uh-huh. Y yo tengo una pregunta, igual no viene mucho al caso, pero en su momento cuando te ofrecieron becas, ¿te ofrecieron de varias escuelas? Sí. ¿Y por qué la UDLAP? Me gustó mucho el campus, me gustó el equipo, también quería conocer, no sé, otro lugar que no fuera Guadalajara, quería explorar así que nuevos territorios. Y me gustó mucho el campus, la gente, pues el entrenador, bueno, aparte de lo que me ofrecía la escuela, que era la beca completa, con pues dormitorio y comidas, entonces dije, ¿por qué y no? ¿Y ha sido difícil estar lejos de tu familia? ¿Cuántos años llevas estudiando? ¿Cuatro? Cinco. Cinco, uh-huh. Sí. Pues creo que desde chiquita estuve fuera meses, semanas, entonces como que... Me acostumbré a estar fuera de mi familia, siempre tengo comunicación con ellos, siempre están al pendiente de mis juegos, si se transmite por internet están viendo los partidos, entonces claro que los extraño y claro que a veces digo, ay, ojalá estuviera,
que mi mamá me haga de comer, ¿no? Sí, el apapacho a la mamá, sobre todo cuando estás un poco enfermo de algo, ¿no? Sí. Es que creo yo cuando más extraña el apapacho materno, así de, ¡ay, mi mamá me ponía vaporrubo en el pecho! Oye, otra pregunta, hace rato decías que cuando te estaban Fabiola y Alejandra en su momento promoviendo un poco que estabas lista para selección, decías tú que te gustan los retos. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte que has tenido, pues, de allá para acá? Pues, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que hacer en tu carrera de futbolista, pues? Pues yo creo que sí, el estar lejos de la familia. ¿Sí? Eso sí, sí. Digo, siempre me he considerado una persona, pues, cierta forma independiente, pero no dejo de ser como del núcleo familiar. Además, tú tienes una familia muy bonita. Tengo el gusto de conocer a tus papás, a tus hermanos, bueno, a tu hermana, a tu hermano. Tu hermana incluso jugó un tiempo ahí con nosotros. Y la verdad es que es una familia muy bonita. Ah, el fotógrafo profesional que tienes ahí, la verdad es que también hay que decirlo, tiene muy buenas fotos tuyas desde pequeña. Sí. Así es de que una familia muy integrada. Eso también ha ayudado a Kareli pues llegue a grandes logros, y justo de esos vamos a hablar en el siguiente corte. Nos preguntaban, ¿cuántas universidades te ofrecieron esta beca? Bueno, la UVM de Guadalajara me ofrecía beca, el TEC de Monterrey también, de Guadalajara, y pues la UDLA. ¿Estuviste en prepa en el TEC? Sí. Becada también por el fútbol. Uh-huh, eso sí, hay que decirlo, en el TEC de Guadalajara también estuvo becada, así es de que bueno, pues estamos a punto de ir a nuestro segundo corte, o me estoy adelantando, productor. Está bien, ¿no? Sé que tú mandas, que aquí es tu programa. Eso, pues es mi programa, yo hago lo que quiero. No, bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, piensen un poquito otras preguntas, porque tenemos... Ya no me digo. Tenemos entrevista para tengo, rato. Tengo un par de preguntas que están en el chat, ahorita que regresemos se las hago. Perfecto, bueno, pues con eso regresamos a Fut Femenil Radio, gracias, volvemos. Gracias. No te quedes fuera de lugar. Enseguida regresamos. ¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Te apasiona el deporte? Estudia con nosotros la licenciatura o el bachillerato en periodismo deportivo y realiza tu sueño. Contamos con expertos en cada una de las áreas. Mayores informes en www.prepajoseramonfernandez.com o al 51718536. ¡Te esperamos! ¿Quieres entrenar tu cuerpo y mantenerte en forma? Entonces, Endorfina Estación. Practica CrossFit. Mayores informes en Facebook. Búscanos como Endorfina Training o a los teléfonos 4596-3455, celular 55-5508-3181, Eje 5 Sur, número 32, Colonia Nápoles, entre Insurgentes y Pensilvania, en el Distrito Federal. Estás en Fut Femenil. Regresamos. Pues así es, estamos de regreso con nuestra invitadísima Areli para seguirle sacando la sopa de toda su vida, obra y gracia. Y bueno, si quieren vamos de una vez con las preguntitas que tengo acá en el chat. Bueno, les quiero comentar a los que están en el chat que si le dan un clic sobre el nombre que les da automáticamente, pueden cambiar el nombre para que sea algo un poco más entendible y entonces para que también podamos como interactuar de mejor manera y no nada más con un Boogie Bunny que les acaban de poner, pero en fin, me pregunta alguien aquí que dice, dice que si estás pensando en dar pláticas a niñas de 6 a 12 años y si es así, ¿en dónde podrían contactarte? Que si tienes como planes en algún momento de dar ese tipo de charlas. Bueno, supongo que en cuanto a nutrición o de fútbol. Yo creo que de fútbol, como motivacionales. Claro, sí, a mí sí me gustaría, pues, aconsejar, no sé, lo que he vivido, experiencias, pues a las niñas, ¿no? Que vienen ilusionadas con participar, no sé, en equipos femeniles, que ahorita pues ya es más común verlas, ¿no? Pero sí, claro que sí me gustaría. ¿Podemos dar tu correo, un correo sí, donde te contacten?
Sí, es Areli con i latina, areli.ms11@gmail.com. areli.ms11@gmail.com. Okay. Luego tengo otra pregunta. Que si las preparan psicológicamente en la selección nacional o el entrenador tiene psicóloga. Sí, teníamos nuestra psicóloga, era Cristina Fink. Cristina Fink. Ella se acercaba, nos daba pláticas casi siempre antes de los partidos y pues a las que necesitaban nos acercábamos con ella y ella nos encaminaba por si teníamos algunos problemillas. Las regresaba al buen camino. Sí, no, muchas veces era más que nada nerviosismos, ¿no? De concentraciones, de que ya íbamos a torneos. Entonces sí, ella nos daba como tips de relajación, respiración, no sé, escribir cosas. Ajá. Okay. Y otra pregunta dice que cómo ves el rendimiento y efectividad de la selección nacional varonil, que si crees que pueda llegar a una entrenador mujer a la selección grande varonil. Es lo que hace falta, ¿no? Una mujer ahí que ponga, que ponga el ejemplo. Dice nuestro productor que sí, ¿eh? Sí, bueno, más no sé si sea hombre o mujer lo que necesitamos, pero alguien pues que ahora sí encamine bien a la selección, que se dejen, no sé, de... Es que es un asunto bien complejo, ¿no? Lo de la selección, sí. Cuando hay tanto dinero de por medio. Exacto. Se vuelve un rollo bastante... Sí, no conozco mucho el tema, pero creo que se manejan muchos intereses personales, sí, que no deberían, ¿no? Que más que nada hay que ver por el deporte. La mercadotecnia, sí, definitivamente hace que todo cambie. Y hablando de esta psicología, fíjate que hay que comentar que no todas están preparadas para estar en selección nacional. No sé tú qué opines, pero creo que esta parte del hambre que tengas de triunfo, claro que la psicóloga te va a ayudar, pero personalmente el hambre que tengas de triunfo siempre es la que te va a destacar. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, eso ya lo debes de traer, ahora sí que en los genes, ¿no? Todo es un proceso que lleva mucha preparación, el estar fuera de tu casa, si no eres una persona que ahora sí que tienes el cordón umbilical pegado, pues va a estar difícil, ¿no? Es de mucho sacrificio, es de levantarte temprano, entrenar 3 veces al día, ahora sí que llevar una dieta controlada. No sé, son muchas cosas que sí debe de contar un deportista, ¿no? Integral. Hay una pregunta aquí que dicen que ¿cuánto ganabas en la selección nacional femenil? No se puede decir. No se puede decir, porque no, te pueden secuestrar. Sí, me pueden secuestrar. De tanto que ganabas. Más bien le va a caer el fisco y le va a hacer así. Sí. Se la va a llevar por no declarar impuestos de sus millonadas. Andrea, tú fuiste su entrenadora. ¿Cuánto ganaba Areli en selección nacional? No digas, Andrea. No digas los ceros. Si quieres, nada más di los primeros dígitos. No, de los sueldos eso nunca se comenta. Oigan, no, hay que decir la realidad de las cosas, ¿no? No se gana mucho en la selección nacional femenina. No, no se gana nada. O sea, no sé si a ti te tocó beca, pero creo que yo fui afortunada, Andrea. Me tocaron 2,000 pesos al mes. ¡Yay! Yo llegué a 4,000. Ah, no, ya me ganaste. Ya le iba mejor, francamente. No, eso no puede ser. ¿Te acuerdas, Fabiola, cuando recién estábamos en preparación para el Mundial del 99? Uh-huh. Eran $1,000. No, 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 ánimas. Eran $1,000 pesos al mes. No, era de chiste. Sí, cuando fuimos al premundial en 94 eran $20 diarios, ¿eh? Wow. ¿Qué tal? Y canadienses, o sea. Pero bueno, nos hicimos ricas y por eso hoy estamos aquí haciéndola de locutoras y de todo esto, pero Areli decidió estudiar, así es de que, bueno, pues hay que destacar que este año fuiste la mejor jugadora en CONADEIP. Eso... Es importante porque estamos hablando del evento más importante a nivel nacional en escuelas privadas y bueno, fuiste nominada la mejor jugadora. ¿Qué significa esto para ti, Areli? Pues ahora sí que fue... Ay, no tengo palabras. No sé, fue una sorpresa, fue un premio que yo sentí pues a toda mi carrera que llevo como futbolista. Porque pues fue un trabajo que ya llevo, no nada más fue de un año, no nada más fue 6 meses. Para mí involucra pues todo el trabajo que llevo realizado durante toda mi etapa futbolística.
y pues creo que fue un buen torneo para la Universidad de las Américas. Y que se dio, ¿no? Que se dio, ganamos el campeonato y pues me tocó ser la MVP de CONADEIP y fue una satisfacción muy grande personal. Hay que decir que es, yo lo destaco porque ella no es delantera, regularmente se reconoce, ¿no?, a las delanteras, o pero en este caso estamos hablando de una contención muy inteligente para jugar, o sea, yo tengo que decir por qué le dijimos que estaba lista. En ese tiempo jugabas de delantera con nosotros porque era la más alta con chavitas de 13 años y la verdad es que lo hacía bastante bien, pero técnicamente pues eres muy dotada, tienes muy buena visión, sabes en qué momento distribuir los pases, tienes tiro de media distancia, o sea, por el juego aéreo también muy fuerte. Estamos hablando de una jugadora muy completa en el medio campo, Arely, y no nada más lo digo de dientes para afuera. Gracias. Y bueno, pues qué mejor que este premio, la verdad yo también estaba muy contenta de verte, porque justo pensé lo que tú acabas de mencionar, que era un premio a todo el esfuerzo que llevabas de tantos años, así es de que, pues nuevamente muchas felicidades, aquel día tuve oportunidad de darte un abrazo ahí en la cancha. Pero ¿qué andabas, bueno, de chismosa para venir por ahí? Llevó a toda la familia, a los sobrinos, a todo. Iba mi sobrino. No iban mis perros. Iban sus perros, sí, pero no te dejaron bajarlos del coche. Ah, sí, es cierto. Es que ya... Porque eran en Santa Fe. Van para todos lados. No sé, ¿qué más? Con Selección Jalisco tuviste también medallas, ¿no? Platica más o menos. En 2004 quedamos tercer lugar en la categoría sub-17. Ajá. Que fue en Tepic, Nayarit. Me tocó también... pero en Cuernavaca, 2006... Creo que no calificamos. No me acuerdo la verdad en qué lugar quedamos. Creo que tercer lugar, algo así. Sí, tuve algunas participaciones. Más que nada en la Copa Telmex. Ahí sí ganamos dos medallas de oro y una de plata. Son un montón de equipos en esa Copa, ¿verdad? Sí, Copa Telmex sí es. Antes era diferente. Se jugaba un fin de semana ibas, luego recibías al mismo equipo y ahora se hace como eliminatoria por zonas. Y en una semana se hace la fase, ahora sí que nacional, pero antes se jugaba de diferente forma. Pues es que ha crecido mucho, ¿no? Hay muchos equipos ahora femeniles. Sí, sí, sí. Sí, tuve bastante participación con Selección Jalisco. ¿Qué más? Tuvimos algunos viajes a Estados Unidos, premios a Costa Rica de Copa Telmex, con el profesor Martín y con el profe Parra de Guadalajara. Y sí, creo que... Nada más, no me acuerdo la verdad ahorita. Los de Córdica. Córdica, obvio. Ganabas goleo. Copa goleo, Córdica. No, ganó también muchos torneitos ahí con esta liga que parece mentira, pero es la más importante en Guadalajara. Es una liga muy grande. Juegan colegios, juegan equipos de clubs. O sea, la verdad es que muy bien organizada por el doctor Ruiz. Un saludo para Arely, su hija, que también era tu compañera. Y bueno, se me fue una pregunta que... ¿cómo no pierdes el piso después de tantos logros? ¿Cómo mantenerse, humildemente? Porque yo siempre te he visto así. No sé si sea ya mi personalidad, mi forma de ser, pero creo que la vida es una ruleta rusa, ¿no? Y a veces puedes estar arriba, otras veces abajo. Me ha tocado estar en las dos partes. Y creo que lo más que puedes hacer es, pues, ser humilde, ser sencilla con la gente, pues no creerte de más, porque empezaste de cero, ¿no? Nunca llegaste pues metiendo goles o jugando en la selección. Creo que todo lleva un crecimiento y es básico, ¿no? Porque pues puedes perder el piso y después dices, ay, ¿dónde estoy?, ¿no? Y puedes caer y la verdad sí que la caída duele más. Entonces más vale, ahora sí que mantenerte sencilla. Sencillita y carismática. Oye, ¿esta universidad no fuiste por cuestiones de tus prácticas o no fue por eso? Sí, de hecho el profesor Kuru sí me llamó y me invitó pues a participar en lo que fue la etapa de preselección. Ajá. Pero desgraciadamente no pude asistir. Lo que pasa es que ya me voy a graduar en diciembre y las prácticas profesionales pues se hacen cada... Nada más en este tiempo, que es la etapa de verano. Entonces, pues ahora sí que no me tocó participar, pero me quedé con las ganas. Que por cierto, por eso estás en estos rumbos, ¿no? Porque si tú estudias en Puebla
y estamos en el DF. ¿Qué hace aquí? Sí, escogí de hecho el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, que está de hecho aquí ya. Sí, sí. A un kilómetro. San Fernando y Tlalpan, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y pues elegí este instituto porque es reconocido a nivel nacional, nutrición, y pues ya desgraciadamente no me tocó ir a la universidad, por eso. ¿Qué sientes, Adeli? Porque estábamos hablando justo de estos sacrificios que se hace, ¿no? Uh-huh. Quieres seguir como un atleta de alto rendimiento, quieres seguir como en selección, pero dices, mi escuela es lo más importante, y pasa lo que no había pasado no había pasado nunca en las universidades, como es obtener una medalla de plata. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó por ti? Pues sentí mucha emoción primero al verlas, porque muchas son mis compañeras, ¿no? Y de hecho, algunas también fueron a la pasada, a Shenzhen, China. Pues sentí mucha emoción y obviamente dije, yo podría estar ahí, ¿no? Levantando esa medalla de plata que se la ganaron con todo el corazón. Pero por otro lado también digo, es que ya no puedo retrasar más mi escuela. Y sí, obviamente sí me hubiera encantado estar ahí. En Rusia, pero así ya será para la próxima. Así es el destino. Andrea, ¿algo que le quieras comentar a Areli? Ay, pues yo la verdad quisiera aprovechar que está estudiando la nutrición para pedirle una dieta y preguntarle, ¿no? Porque yo creo que es la nutrición es un problema a nivel nacional, y sí, pues preguntarle cuánto ella considera que llevar una buena nutrición te ayuda en el rendimiento en el fútbol o cualquier deporte, pero bueno, estamos hablando del fútbol, cuánto ayuda a llevar una buena nutrición, porque forma parte de lo que se llama el entrenamiento invisible, ¿no? Entonces, es muy difícil, no se ve, uno come y pues no piensa mucho en cómo me afecta lo que yo como, pero sí tiene mucho que ver. Entonces, pues quisiera yo saber la opinión de una verdadera nutrióloga sobre esto, ¿no? Que para educar un poquito al público, a las niñas, que entiendan que lo que uno come, pues es un poco como la gasolina que le echa uno al carro, ¿no? Claro, pues yo considero que es como lo que te da el plus, ¿no? Un atleta puede entrenar al mismo nivel, dos atletas pueden entrenar al mismo nivel, pero lo que va a hacer la diferencia, pues ahora sí que va a ser tanto el descanso como la nutrición, ¿no? Y aparte, pues, el entrenamiento. Pero, pues, es la gasolina, como dices, Andrea, que le damos a nuestro cuerpo, y obviamente entre mejor calidad sea, mejor vamos a rendir en la cancha y en nuestras actividades diarias. Entonces, sí es un tema que se debe tratar, ahora sí que desde selecciones menores, porque son hábitos que traemos desde casa, desde familia, entonces, y obviamente el mexicano es que las gorditas, que el chicharrón, que la pancita, que las frituritas, no sé si te acuerdas, que el pancito con leche. Digo, y es rico, pero ahora sí, cuando quieres destacar, cuando quieres pues ser el mejor, creo que son pequeños sacrificios que al final pues no son no es tanto sacrificio, la verdad, hasta lo disfrutas, ¿no? Porque los ves y lo sientes cuando estás alimentando bien, es como, ay, pues me siento más fuerte, o siento que mis músculos están creciendo. Se me ve bien el shirt. No sé, pero sí son, creo que es un punto que se debe tratar, pues, o sea, no lo debemos dejar a la ligera, así como, ah, nada más a ver qué comen, ¿no? Creo que sí se debe de manejar mejor la nutrición en todos los deportes. Creo que eso nos ayudaría a crecer, pues ahora sí que en medallas o lo que sea, en México, ¿no? Creo que escogiste una carrera muy buena, vas a tener mucho que aportar al fútbol femenil porque casi no hay. Uh-huh. Entonces por ahí tienes, si es que te interesa el deporte, creo que ahí tienes un buen camino. Y precisamente ya para terminar la entrevista, yo te preguntaría, ¿qué es tu futuro? ¿Qué viene de aquí en adelante para Areli? Pues primero que nada quiero ya acabar mi licenciatura, ya estoy trabajando en mi tesis, de hecho es en composición corporal, en deportistas, de la universidad también de las Américas Puebla, y pues acabando sí pretendo hacer la maestría en nutrición deportiva en la UVM. Uh-huh. En la UVM de Guadalajara, y de ahí pues poner mi consultorio, y sí me encantaría trabajar con deportistas, tener mi consultorio y aparte dar consultas a deportistas, estar con algún equipo, sí me gustaría. No, pues yo creo que estás eligiendo muy bien.
creo que tiene que ver que tus entrenadoras te ayudan. Nah, claro. No, pero por supuesto tiene que ver la vida que has llevado, y creo que tienes una gran oportunidad, Areli. La verdad es que yo siempre lo digo y me siento orgullosa de ti, de Ale Vélez, de Pau Flores, de Betty Muñoz, de muchas de las chicas. Se me va ahorita Montserrat Navarro. Todas, la mayoría de las niñas que estuvieron en esta generación están terminando sus carreras y muchas becadas. Entonces, para nosotras, la verdad es que es un orgullo verlas que han ido por el buen camino, ¿verdad? Sí. Y tiene que ver, pues, sus familias, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí está la camarita, si gustas, pues. Que va a quedar en G-Stream, saludos a la cámara. Saluda a la cámara sobre la buena vida. No, la verdad es que, bueno, por supuesto que te diviertes y por supuesto que también te gusta sí, la fiesta. Claro. Sí, que... frena tu tren. ¿Qué hace una deportista como tú, que tiene en mil años entrenando y en mil medallas y demás, cuando no está haciendo eso? O sea, ¿cómo descansas? ¿Cómo pachangueas? ¿Cómo te diviertes? A mí me encanta salir a bailar salsa. Me gusta mucho la salsa. Me gusta ir con mis amigas, claro, me gusta echar una cervecita, o sea, me relaja mucho. Me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta salir a correr. Creo que es mi segundo deporte, salir a correr. Me gusta andar en bicicleta, así agarro mi bicicleta en la universidad y me voy y me pierdo y ya regreso, ¿no? Eso me encanta andar en la naturaleza. Pregunta el productor si tienes novio. Bueno, pues ya dejé mi correo. Dice que tiene un hijo muy guapo. Ah, sí. Sí tengo. Muy bien. No, pues la vida privada, tratamos de no tocarla porque las estrellas son especiales, ¿no? Sí, luego te andan culpando de hacer paparazzis y cosas. No, es normal, o sea, te tienes que divertir, por supuesto, y todo con medida. Con medida, sí, claro. Por supuesto, pues, si no somos robots. Algo de lo que yo me quejo mucho cuando fui futbolista es que era demasiado disciplinada. Sí. Y me daba miedo hacer eso, ¿no? O sea, yo creía que iba a romper una regla. Y la verdad es que a lo mejor sí me faltó un poquito de divertirme, pero bueno, no me arrepiento. Hoy lo hago, ¿no? Tú estás joven a tus 24. 20. Sí. 20, perdón, 20. Así es de que bueno. Bueno, de aquí a Zona Rosa, no sé, a bailar allá. A bailar. Hay unos saloncitos ahí de música salsa por ahí, ¿no? Sí. Pero ¿bailas salsa como en Jalisco, así separaditas, o de la buena salsa que el muchachón te lleva? Es que tengo un amigo que con él sí salía y él da clases de salsa, entonces yo me dejo llevar por él. Ahora sí, como un trapito, pero sí. Este rollo del salsa casino es todo un numerito, ¿no? Sí, no, él compite y a nivel nacional y todo. Ah, sí, pero ¿en salsa casino? Pues no sé qué salsa casino, pero... No, nunca te has... Bueno, yo hace muchos ayeres estuve en Las Cubas y de ahí creo que... Ah, no, perdónenme. En la Cuba, en La Habana. Ah. No en Las Cubas de los tragos. Ustedes dispensen que estas niñas sean tan mal pensadas. Y en La Habana, Cuba, hay, no sé si sea originaria de ahí, pero ahí se baila mucho la salsa casino. Y la salsa casino es, bailan en rueda, muchos movimientos, muchos pasos son en rueda, y entonces haz de cuenta que el chico pasa por abajo de las dos chavas que se están agarrando entre las manos y de pronto palmean así, de pronto no sé qué, y es así como... Tipo... boda. Sí, casi, sí, es como todo un malabar, sí, tiene un rollo así bien bien chistosito. Ajá. Y es bastante complicado porque obvio tienes que saberte los ritmos y tienes que saberte como todos los pasitos, pero pensé que de esa, un día éntrale, te va a gustar. Sí, me gustaría entrar a clases de salsa o de bachata, lo que sea. Pues ahí está, mira. Ahí que la gente se proponga, le mande un correo a Areli, la invite a bailar, ¿verdad? Busco pareja de baile. Ya nada más falta. 25, 30 años. Ahí sí. Oye, 1.75. Ojalá te esté escuchando tu familia. Un saludo muy fuerte para ellos. Aquí se las cuidamos. Va a ir a salones muy decentes a bailar. Sí, claro. Con finísimas personas. Bueno, pues estamos por despedirte, Areli. La verdad ha sido una entrevista muy... muy amigable, muy grata, muy jocosa, más que nada. Y bueno, Andrea, ya para despedir, Areli, ¿algo más que le quieras preguntar? No, nada más felicitarla, me da mucho gusto, creo que es importante, es un ejemplo para muchas niñas. Yo sí me encuentro con muchas
que tienen que tomar esta decisión entre la escuela y el fútbol, siempre les digo que lo más importante es siempre llevar el deporte de la mano del estudio, y Areli es un ejemplo de ello, y no solo porque pues va a estudiar una carrera, va a hacer una carrera, pero ha tenido muchos logros en el deporte gracias a una carrera que está haciendo, y yo creo que se va a dar cuenta que su vida deportiva o su vida en el fútbol puede durar mucho más tiempo por tener esa carrera, porque puede trabajar con un equipo, una selección nacional puede ser, como nutrióloga, y claro, bueno, qué mejor que haber estudiado una carrera y poder aplicarla al deporte que uno ama tanto. Entonces, pues muchas felicidades, Areli. Muchas gracias, Andrea, un saludo. Deseo mucha suerte con esa titulación. Ah, gracias. Y con la maestría también. Están invitados. Gracias. Al examen profesional. Bueno, pues ahí nos avisas, a mí sí me daría mucho gusto ir. Claro que sí. Lucrecia. Gracias, Andrea. Mande. Algo que le quieras decir a Areli, ya estamos por despedir su entrevista para entrar con la información de la Euro. No, pues muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo, por vacilar con nosotros un ratito y mucho éxito, que te vaya muy bien y bueno, ojalá no tengas que dejar el fútbol, pero mucho menos que tengas que dejar la escuela, porque cierto que es muy importante y cierto que lo que hemos platicado muchas veces, que el gran hueco de buena parte de las futbolistas mexicanas es que cuando terminan su fútbol ya no tienen nada, ¿no? Uh-huh. Entonces qué bueno que tú tienes de entrada eso y además el fútbol. Gracias. Te felicito. Muchas gracias, me la pasé muy bien, muy divertida. Qué bueno. Gracias, Fabi, por la invitación. Cuando quieras, ya sabes, nada más háblame. Yo vengo aquí a platicar un rato. Ay, que por cierto, me decía hace rato, hay que balconearla, por supuesto, que ella participa en nuestra página de Food Femenil, tiene su columna de Nútrete, me parece que se llama. Sí, Nútrete. Que no nos ha hecho mucho caso últimamente, ¿verdad? Pero ya se comprometió. No, ya me comprometí. A que nos va a echar ahí su columnita por lo menos una vez al mes para, sí, claro, toda la cuestión de nutrición, sean o no deportistas, porque al final la nutrición no nada más es para deportistas, ¿no? Sí, ahí en foodfemenil.com, en la parte inferior, bueno, ahí en la, sí, hacia abajo, si recorren la página hacia arriba, van a ver la sección de Nútrete, donde Areli está teniendo una participación. Quiero agradecerte, la verdad, el haberte, creo que fue un buen momento que el haberte invitado, fuiste campeona ayer con la, sí, se nos olvidó. No, bueno, gana hasta en el boliche la niña, hasta en los naipes, no, gana, en el dominó gana. Ella gana en todo, ayer ganaste con en los volados gana. Platícanos de este campeonato. Bueno, ayer tuvimos la final, de hecho, contra UDG, varias de mis amigas ahí estaban, y fue un torneo raro, porque como que estuvimos, bueno, sí, jugamos toda la eliminatoria bien, pero en esa etapa, que fue el verano, desde mayo para acá, pues muchas lesionadas, bueno, yo me vine al DF a hacer mis prácticas, entonces no estuve entrenando. Entonces como que no veníamos muy bien entonadas, ahora sí. Nada más estaban entrenando 7 con Sabino. Pero creo que lo que sí nos sacó fue el corazón. Ahora sí que las piernas ya no me daban, pero sí traía muchas ganas de jugar el torneo, que pues es un torneo que se reconoce a nivel nacional, es una liga importante. Y no sé, me sentí muy contenta ayer de ganar otro triunfo con mi universidad. No, pues una felicitación para la UDLAP, que ganaron el campeonato de la Liga Mayor Femenil. El año pasado se quedaron en semifinales, ¿no? Sí, de hecho justo nos eliminó UDG, entonces así que sí, se sacaron la espinita. Sacamos la espinita. Sí, sí, la verdad es que un partido muy bueno. Desafortunadamente no lo pudimos ver por internet, la señal no estaba estuvo mala, muy bien, así me dijeron. Pero bueno, sabemos de la calidad de los dos equipos y me imagino que fue un partidazo. Muchas felicidades a ti, a tus compañeras, muchas que incluso son también exseleccionadas, acaban de ganar también medalla de plata. Sí. Y un equipazo, o sea, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quiere tu entrenador? Sí. Lo envidio un poco. No, bueno, pues muchas gracias, Areli. No, gracias a ti, Fabi, y gracias por la invitación. Y bueno, me despido. Da tu Twitter, tienes un Twitter. Ya sí, que es Martínez Areli 11, @ Martínez Areli 11. Okay, Martínez, bueno, con Z. Martínez con Z. Muy bien, pues ella es Areli Martínez Santos, María Areli Martínez Santos, para que no se enoje tu mamá. Ah, sí. Y bueno, pues un saludo para todos. Regresamos con la información de la Euro. Volvemos. Que tengo que ir.
No te quedes fuera de lugar. Enseguida regresamos. ¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Te apasiona el deporte? Estudia con nosotros la licenciatura o el bachillerato en periodismo deportivo y realiza tu sueño. Contamos con expertos en cada una de las áreas. Mayores informes en www.prepajoseramonfernandez.com o al 51718536. ¡Te esperamos! ¿Quieres entrenar tu cuerpo y mantenerte en forma? Entonces, Endorfina Estación. Practica CrossFit. Mayores informes en Facebook. Búscanos como Endorfina Training o a los teléfonos 4596-3455. Celular 55-5508-3181. Eje 5 Sur, número 32, Colonia Nápoles, entre Insurgentes y Pensilvania, en el Distrito Federal. Estás en Food Femenil. Regresamos. Bien, pues volvemos a Food Femenil Radio. Nuestro programa número 11, 29 de julio 2013, como siempre, Fabiola Vargas, Lucrecia, Andrea Rodebau y toda la gente que integra a foodfemenil.com. Estamos por entrar al tema de la Euro, pero antes de entrar al tema, pues sí quisiera comentar con Andrea y con Lucrecia algo que estuvimos viendo durante las transmisiones y que, bueno, lo queremos hacer de forma muy positiva. Pero creo que la manera en que algunos comentaristas se expresaban acerca de las jugadoras o de las árbitras era un tanto, pues a veces hasta irrespetuosa, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero en lo personal no me gustaba que de repente era así de la paró con la lonja, la comadre, o sea, comentarios de ese tipo que sí nos ponían a pensar. Hubo uno en que, bueno, cada que se acercaba a la cámara alguna chica y la chica era pues físicamente bien parecida, era el comentario de hola, ¿no? Entonces como que se caía en la burla más que en la seriedad del torneo, desde mi punto de vista. A veces era exagerado, no digo que no se haga, por supuesto que hay momentos, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinen, Lucrecia. No, yo creo que no se debe hacer, sea el momento que sea, porque finalmente es un trabajo que se supone que tiene que estar siendo profesional, ¿no? Ya viera yo que alguna comentarista en Olimpiadas dijera, ay, qué brazotes de este muchacho, o miren su trasero, o cosas por el estilo, ¿no? Si estás haciendo un trabajo profesional, no vale el comentario de que si está guapa o si está guapo. Eso lo platicas en tu casa, después del micrófono, y por supuesto que puedes decir todo lo que te venga en gana, pero mientras estás la transmisión, mientras está en vivo, me parece que no es correcto, me parece que es muy poco profesional, y me parece que hay comentarios que yo francamente, de por sí soy bastante de... Andrea, discúlpame porque yo sé, yo a ti sí te respeto, a Fabiola no, pero francamente el fútbol es muy guacala de repente, y cuando está esta señora, que no sé cómo se llama, que me cae tan gorda, me cae todavía más gordo el fútbol. Dice una serie de tarugadas. Perdónenme los que les agrade Georgina algo. Discúlpenme aquellos que les agrade. A mí no me agrada nada. Y me parece todavía más aburrido y más desesperante el fútbol cuando lo escucho narrar por ella. He dicho. Muy bien. No, pues es tu opinión y es válida. Andrea, ¿a ti qué pasaba por tu mente cuando escuchabas todo esto? Hemos comentado muchas veces la importancia de que los medios de comunicación tomen el deporte femenil, sobre todo el fútbol femenil, porque es el deporte que más está jugando entre las mujeres. Es muy importante la imagen que se da y también cómo uno se expresa de ellas. Y efectivamente, existe una tendencia natural, entre comillas, porque no es natural, es cultural, de siempre querer asociar a la mujer a lo estético. Y bueno, está bien, pero estamos hablando del fútbol, no estamos hablando de un comercial de televisión. Entonces, o de un certamen de belleza como tal, ¿no? Así es, y yo creo que lo que el fútbol
y actividades como el fútbol lo que está logrando es hacer ese cambio cultural en decir, oye sociedad, júzguenos por nuestras capacidades, en este caso futbolísticas, cómo jugamos fútbol, no si estamos bonitas o no estamos bonitas, eso no viene al caso. Entonces volver a esa tendencia es pues echar un, tomar un paso para atrás. Hay que juzgar a las futbolistas por sus capacidades como futbolistas, así como hay que juzgar a las nutriólogas por sus capacidades como nutriólogas, no por su físico, ¿no? Pero siempre existe esta tendencia de querer otra vez hablar de el físico, y lo vemos por ejemplo con las políticas, ¿no? Hubo una ocasión en que hasta un calendario querían hacer de las políticas, un calendario de desnudos de unas mujeres que son políticas. O sea, ¿por qué? No vayan a querer hacer eso ahora con las futbolistas, porque es lo que yo siento es que el fútbol y este tipo de actividades lo que está logrando es tratar de hacer ese cambio, de no tener que siempre asociar a la mujer a la belleza o a lo estético, y que la mujer tiene que ser bella. Las mujeres no todas son guapas, no todas son bellas, no todas son femeninas, pero aquí lo importante es cómo juegan fútbol, ¿no? ¿Por qué empezamos a hablar de lo bello, de lo femenino, de lo guapa cuando estamos hablando del fútbol? Entonces hay que enfocarnos en lo que es el deporte, el fútbol, ¿no? Y hablar de el fútbol. Sí, incluso ayer en la final había un chico, un comentarista que pues se ve que no estaba informado, ¿no? Como que lo pusieron en este último partido, porque lo pasaron también por televisión abierta, y dudaba tanto en lo que decía que mejor como que esto era un apoyo, ¿no? El sacar este tipo de comentarios era un apoyo para ellos. Y bueno, por un lado, qué bueno que Televisa o TDN y hasta Azteca se tomaron el... pues le dieron importancia a este torneo, porque así es, y lo transmitieron, ¿no? Algunos hasta la final, como muchas veces pasa, otros desde el inicio, pero lo que no está padre, pues sí es que se use este canal para tener que, pues que ocuparlo con este tipo de bromas. No sé, aquí tenemos todavía a Areli, le voy a preguntar, aprovechando. A lo mejor ya estamos muy viejitas nosotros. No, yo no. Digo, Lucrecia todavía es una pequeña, pero nosotros no tanto. ¿A ti qué te parece ese tipo de comentarios? No sé si tuviste la oportunidad de estar viendo la Euro y a lo mejor oír esto de Pásala y La Lonja y todo este rollo. No, es más, hubo uno, Areli, así te lo comento, que ponen una plancha, o sea, hay una jugadora que hace una plancha, y entonces dicen, es una plancha, el sartén, las no sé qué, pásele, como la gente esta que va por la calle recolectando aparatos electrónicos. Y se dio esa, o sea, se hizo todo un argüende ahí de pásele y traiga sus aparatos electrónicos. Entonces digo, no sé, ¿a ti qué te parezca? No escuché, qué bueno que no escuché porque me había enojado mucho, pero se me hace como de un nivel muy bajo, ¿no? Creo que, pues como comentan, yo no escucho a los comentaristas o diciendo, ay, qué buena pompi del jugador, ¿no? O sea, es algo que, pues lo piensas y no lo dices, ¿no? Te lo quedas para ti. Entonces creo que sí, eso es como un poco denigrar la pues ahora sí, la imagen de la mujer, ¿no? Creo que sí debe de empezar por los comentaristas, pues poniendo el ejemplo, ¿no? Creo que son, pues ahora sí que la red de difusión masiva, y pues todo el mundo lo ve, entonces es como pues un poquito más de respeto hacia la mujer. Así es, pues ahí están nuestros puntos de vista, por supuesto que todos son respetables, ¿no? Sí, tengo un otro comentario de chat de alguien que dice Ast 10, no me acuerdo si Ast 10 es nuestra amiga chilena. Creo que sí, pero siempre está ahí en el chat. Dice, es cierto, sabemos que narraciones del fútbol femenil tienen que tener ciertas adaptaciones, pero no de esta manera. Se resta seriedad y prevalecen los estereotipos de género. Así es, pues acá nuestro productor es un experto, esperamos su comentario más adelante, porque usted es un experto en los medios de comunicación, entonces pues véngase para acá y denos su punto de vista. El profesor Cuauhtémoc lee mucho, siempre tiene un programa, por cierto, escúchenlo los miércoles aquí. Dedicado a los libros. Dedicado a los libros y a la cultura de la lectura. Y vamos a escuchar su punto de vista, porque creo que es muy importante. Usted tiene una gran experiencia y creo que el ser parte de esta institución de alguien como José Ramón Fernández, que defiende la verdad y no le gusta este tipo de cosas. Polo Díaz, en paz descanse, recuerdo cuando me invitó a ser especialista en Juegos Olímpicos, nos pedía precisamente que fuéramos muy serios, ¿no? En este tipo
de cosas, así es de que pues aprovechamos para que nos dé su punto. Muchas gracias y felicidades por el programa, felicidades por su invitada, de verdad, primer nivel. Yo no soy muy experto en fútbol femenil, pero las escucho y créeme lo que se me antoja saber del tema muchísimo. Mira, en cuanto a medios de comunicación, es una lástima que actualmente los medios de comunicación se hayan convertido, sobre todo en la crónica de deportes e incluso de otras cosas, en una suerte de chabacanería y una suerte de relajo y de cuestiones que no vale la pena. ¿Y por qué? Porque primero lo contagian al público y entonces creen que ese es el chiste o que esa es la verdadera crónica, y no es cierto. Una crónica debe ser seria, objetiva, independientemente del encuentro, del partido o de lo que esté disputando. Desde luego que hay niveles, una Copa del Mundo, un campeonato mundial, pues sí tiene cierta euforia, pero hasta ahí, más no llegar a la cuestión de la falta de respeto, del poner ciertos apodos que no son adecuados, y más cuando se trata de género. Yo, aunque no lo quieran creer, soy muy feminista, o sea, siempre apoyaré a la mujer en todos los aspectos, y sí me da mucho coraje cuando no le dan el justo valor a una transmisión de un fútbol, de un partido de fútbol femenil, una final. A mí me emociona mucho ver jugar el fútbol femenil, esta final que fue hace poco del Euro, qué impresión, qué jugadoras, además guapísimas, guapísimísimas, digo, esa ya la parte del género, ¿no? Entonces sí, no se vale. Entonces los medios de comunicación últimamente han hecho eso, le dan la entrada a cronistas o a pseudocronistas que se la pasan nada más cotorreando, entonces no debe de ser. Estoy totalmente en contra, esta vieja guardia de cronistas que te entretenían y que además te informaban, hay que retomarla. Siempre un buen cronista el que informa, el que te da la información adicional, que te da esa chispa, pero una chispa respetuosa, entretenida, esos son los que vale la pena ver. Los que no, es ni les sintonice. Y desafortunadamente son los que más rating tienen. Sí, a la gente le gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cuauhtémoc, coordinador nada más de la carrera, más bien de la licenciatura en periodismo deportivo. Así es de que pues tenemos la opinión de alguien que sabe, ¿no? De esto. Y bueno, pues ya pasando al tema exactamente del partido de la gran final entre Alemania y Noruega, para cerrar el programa, pues tenemos que decir que fue un partidazo, técnicamente bien. Me sorprendió Noruega, Andrea. La verdad es que yo pensaba que iba a salir tirada atrás buscando el contragolpe para desesperar a las alemanas, pero no, le juegan al tú por tú y casi lo logran. Sí, casi lo logran, tuvieron oportunidades y tuvieron dos penales que las paró la portera de Alemania, que es la quien salvó al equipo alemán, pero también sorprendente Noruega, porque Noruega había desaparecido del escenario mundial, fue potencia sobre todo en la década de los 90, pero le había costado trabajo volver a estar en la cima. Entonces, pues se ve que lo ha logrado y bueno, tiene nuevo entrenador. El entrenador se llama Even Pellerud, no es nuevo. De hecho, cuando Noruega fue campeón del mundo en 1995 en el Mundial de Suecia, Even Pellerud estaba a cargo de la selección. Él después se fue a Canadá y si bien se acuerdan, del 2000 al 2008, él estuvo a cargo de la selección de Canadá y jugó ese mismo estilo que tenía Noruega en los 90s. Sí. Después del 2008 lo contratan en Trinidad y Tobago, estuvo a cargo de la selección sub-17 porque ese mundial sub-17 se jugó en Trinidad y Tobago en el 2010. Y bueno, lo comento porque es una persona del fútbol femenil, lleva toda la vida en él, y quien sigue su trayectoria sabe que tiene un estilo de juego pues muy marcado, ¿no? Él cree mucho y defiende mucho su filosofía, no le gusta jugar al fútbol de posesión, le gusta el fútbol directo, y él piensa que entre más tiempo tengas el balón enfrente de la portería rival, más oportunidad vas a tener de meter gol, entonces hay que mandarla lo más pronto posible. Entonces juegan muy directo, ¿no? En cuanto la tengo, la lanzo, en cuanto la tengo, la lanzo, para que las delanteras corran y traten de presionar y meter su gol. Entonces fue sorprendente ver a Noruega una vez más en una final, volver a ver a Even Pellerud a cargo de una selección, y fue un muy buen partido, fue muy muy bueno. Alemania me gustó mucho porque tenemos la idea de que los alemanes también juegan a balones largos y la lanzan, pero desde el Mundial de Azerbaiyán sub-17 se ve que juegan más combinación y tienen una intención clara de jugar por las bandas, ¿no? De tratar de abrir el campo y atacar por las bandas. Entonces creo que son dos estilos
muy marcados, muy diferentes, y pues se prestó para un excelente partido. Sí, sí, definitivamente fue un gran partido. Fíjate que estaba recordando, se tiene mucho la idea de que el fútbol varonil tiene que ver con el femenil, o sea, mucha gente pensaba que Alemania iba a jugar igual, muy aéreo, ¿no? Con los centros y los remates, y bueno, pues se dan cuenta que no. El caso de Italia, decían que, o sea, se creía que Italia iba a ser un equipo muy fuerte en esta Euro. Hay que recordar que, bueno, en el femenil todavía están pues trabajando, no son una gran potencia. Entonces creo que esto también abrió los ojos de mucha gente de entender que el fútbol femenil es completamente diferente en cuanto a estilos, en cuanto a formas de juego e incluso en cuanto a torneos ganados, bueno, pues con esta transmisión que se hizo de los encuentros en México. Alemania, pues su sexta Eurocopa consecutiva con una entrenadora como Silvia Neid, que bueno, pues hay que destacar entonces que ella ha venido haciendo un gran trabajo, fue seleccionada también de Alemania, y bueno, pues ahora obteniendo nuevamente este campeonato, esperemos que ya empiecen a tomar nuevamente esa fuerza las alemanas, ¿no? Y se mantengan así. Sí, y Alemania pues tiene sus tres selecciones muy bien estructuradas, tienen un país que tiene hasta 5 divisiones, desde la primera hasta la quinta división. Sus selecciones nacionales, sus cuerpos técnicos, cada selección tiene su propio cuerpo técnico, hay una mujer a cargo de cada uno, y se encargan de que siempre estén entrenando a las entrenadoras más jóvenes, que la de la 20 esté apoyando a la de la 17, la de la mayor esté apoyando a la de la 20, a la 17, y yo creo que pues va a haber Alemania por mucho tiempo. De hecho, llevan 7 títulos, si bien me acuerdo, este es el 7º título que gana Alemania de la Euro. Y bueno, hablaba de los estilos, ¿no? Y sí, tiene muy marcado, Alemania juega 4-2-3-1, que es una formación poco común, pero una que se empieza a ver mucho en el femenil, y yo creo que eso después es muestra de que quieren tocar mucho el balón, ¿no? Quieren tener a mucha gente en el centro, y lo tocan mucho, a diferencia de Noruega, que para mí juega 4-1-4-1. Entonces, para mí eso fue muy interesante desde ese punto de vista de estilos de juego y formaciones y la táctica, ¿no? Que se empieza a ver estas tendencias muy marcadas en cada país. Pues sí, definitivamente el fútbol femenil está creciendo, ya es una realidad, y bueno, pues podemos ver torneos como este que fue la Euro. Se vienen ya también algunos premundiales, así es de que estaremos informando. Gracias por este análisis, Andrea. Aquí Lucrecia trataba de acomodar sus deditos para ver cómo eran las formaciones. Bueno, pero es que dicen 4-3-1-2, y yo así de 4, luego 1. Bueno, discúlpenme, yo estoy bastante atarantada en el fútbol, así me quieren. Bueno, pues ahí está también el comentario de Lucrecia. Estamos a punto de cerrar. Hay que agradecer a la comunidad Sayoe, que es nuestro patrocinador, nos apoya una gran, valga la redundancia, una gran comunidad ahí con el ingeniero Espiridión, que bueno, pues dirige estos equipos varoniles, y también ya tienen por ahí su equipo femenil. Y saludar a Ricardo Villegas, que fue nuestro colaborador, ex alumno de la preparatoria José Ramón ¿Ya Fernández. Acabó ahora, ¿sí? Ya terminó, no reprobó. Bendito sea Dios. Y se va a Guadalajara, a Liteso, a estudiar ahí Ricardo Villegas. Así es de que un abrazo hasta León, ahorita está todavía de vacaciones. Y pues siempre un buen esfuerzo con nosotros aquí en Fut Femenil. Te agradezco mucho, Ricardo, y pues lo mejor de lo mejor ahora en la licenciatura. Estamos a punto de despedirnos, Andrea. No, pues nos vemos en una semana. Fue muy interesante el programa. Me dio mucho gusto escuchar a Areli, tenerla aquí después de tanto tiempo. O sea, felicidades a ella, a la UTLA, que también pues ha tenido éxito a nivel universitario, becando a excelentes futbolistas, que siga también esa tendencia. Y bueno, nos esperamos la próxima semana. Lucrecia. Así es, pues estaremos por acá de regreso el próximo lunes, a ver ahora qué información da la semana de fútbol. Así es. Y bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Andrea, gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/fdefocofemenil, en Twitter igual, fdefocofemenil,
ya se nos acababan los espacios, no pudimos ganar el fut femenil, pero bueno, F femenil, y bueno, pues les agradezco a la página futfemenil.com y todos los medios por los que nos pueden encontrar. Escríbanos a info@futfemenil.com como lo han estado haciendo, y les agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Fabiola Vargas, hasta el próximo lunes.